Hola, hola, all motorcycle riders and to Moto Temático in Chile and South America. I like to say hello here from Garmisch-Partenkirchen, from the Motorrad days. And yeah, so sad that you can be not here with us. And yeah, we will drink a beer for you as well and wish you the best. Un abrazo. MotoAventura está participando ya hace 14 años en este evento, que es en realidad una verdadera fiesta de la marca. Estamos en la carpa justamente de todos los travel partners, en donde se pueden encontrar los distintos socios de embajadores de la marca en el mundo. Vienen normalmente, o se cuenta que vienen 40.000 motos. Es un evento muy grande, con muchas marcas, muchos auspiciadores. Y nosotros nos encontramos en la carpa de lo que son los BMW Travel Partner, que somos las empresas oficiales en el mundo que organizamos viajes con motos BMW. ¿Qué es lo que significa ser un BMW Travel Partner? Es ofrecer calidad, ofrecer un tour seguro, tener los instructores certificados en BMW Motorrad Alemania y sobre todo una experiencia en que sea recibes un cliente y se va un amigo. En esta carpa podemos encontrar BMW Travel Partners que ofrecen viajes en Australia, en África, en Marruecos, en España, Portugal, Inglaterra. Hay muchos países ofreciendo y nosotros ofrecemos lo más importante y lo más preguntado es Patagonia. Hoy día tuvimos muchísima gente preguntando por Patagonia. Esperamos que este año, esta temporada sea muy buena y que la próxima también, por la cantidad de gente que hemos encontrado aquí en el día de hoy. Bueno, Garmisch, como tú dices, la fiesta, la celebración anual, el festival anual que tiene BMW Motorrad y que este año se calcula que vinieron 40.000 personas y vienen de todos lados del mundo. Uno ve gente de China, gente de Europa, gente de América, de todo el mundo, porque es el lugar donde hay que estar si uno es fanático de las motos BMW. Lo más increíble es la cantidad de motos que están dando vueltas, son miles y miles por el camino que uno anda, está lleno de motos, la gente se saluda, o sea, se vive el motociclismo, se vive el compañerismo y uno entra y hay una fiesta, o sea, uno no se imagina la cantidad de productos relacionados, de accesorios, de estilos de vida. Es realmente una inmersión gigante al mundo, es una fiesta, un show bien importante. Garmisch es una experiencia que hay que vivir, fantástica la experiencia, fuera de nivel, digamos. Y nada, quiero darle un saludo a todos los amigos de Moto Temático, a todos los amigos de Chillán y buenas rutas para todos. Bueno, vía Facebook me enteré que Moto Temático iba a estar presente acá en el,
BMW Days, y bueno, sin pensarlo, vine acá personalmente a dar las gracias a George, ¿ya? Súper, súper buena onda, súper amable el gesto que tuvo conmigo, y ahora me veo aquí disfrutando con el equipo de Motos Temáticos. Oye, pasándole bien. ¿Tú vives en Alemania hace 4 años? Hace 5 años. Cinco años vivo en Regensburg. Saludo para los amigos de Motos Temáticos, a los amigos que me conocen, ¿verdad? Si es que ve mi familia, obviamente va mi familia. Y muchas gracias por la oportunidad de estar acá mandando saludos, acercándome un poquito. Gracias a ti. Fanática BMW tiene la oportunidad de ver muchas tiendas, y especialmente tiendas de la fábrica, que traen equipamientos originales de serie. Una de las carpas que nosotros fuimos a visitar tiene lo último en todo tipo de modelos, desde scooter 400, lo nuevo que se ven en 650, la gama 750, 850, scooter, y obviamente la oportunidad que tenemos es verla equipada en todo lo que es carbono, modelo racing, en toda nuestra gama de motocicletas. Una de las cosas que también me llamó la atención, la libertad que tiene el cliente y la posibilidad de poderse subir arriba de una motocicleta, probar las posiciones, ver los nuevos modelos. Obviamente BMW ha estado súper pionero en el tema de la nueva tecnología. Dentro de todas esas cosas hay una cosa que me llamó mucho la atención, de tener toda la gama nueva de motocicletas, el tema de la motocicleta eléctrica. Hay una motocicleta ahí en exhibición que yo creo que es el futuro, que es lo que se viene, y BMW se está dando cuenta de ese tema, y en Europa va a empezar fuerte, y obviamente eso se va a traspasar a los otros países y continentes. Dentro de eso, la motocicleta va a traer mucha tecnología y vamos a ser súper pioneros en la parte eléctrica. Me interesó y yo creo que hay que empezar a informarse y meternos harto en el tema. Dentro de esto, está en exhibición la motocicleta. El diseño es súper radical, es un diseño muy potente. Sabemos que es un concepto, no sabemos cuándo la lanzan, no nos quisieron ni decir cuánto es lo que equivale similar a una moto bencinera con su sistema eléctrico, pero sí nos dejaron con la inquietud de la tecnología nueva de BMW. Es bien interesante, yo creo que luego la vamos a poder ver en algunos tipos de páginas e información de ella.
And I'd like to say, and all my love to Moto Tematico, to all the GS guys, to Chile. I always remember to Chile. So many nice experiences. You are always in my heart.